Muy buenas amigos de Caos, muy buenas caoseros, nuevamente con todos vosotros en otro vídeo, Yoyo Fernández, con una primicia, una pequeña primicia que está por llegar a nuestra querida distribución New Linux Caos. De hecho, ya se puede probar, está en el repositorio, está el paquete en el repositorio build y. Y bueno, se trata de una pequeña utilidad que ha hecho un compañero de nuestra querida distribución, el compañero Celix. Ha hecho un pequeño paquete llamado KCP, que como su propio nombre indica, es un paquete que nos va a ayudar al manejo, o mejor dicho, en el manejo de los paquetes que hay en el repositorio comunitario, de paquetes comunitarios de Caos, en GitHub o GitHub. Y con este. Con esta pequeña aplicación que se instala, está en el repositorio build. Aquellos que lo tengáis activado, ya sabéis, sudo pacman-s kcp y se instala. Este es un proyecto que comienza, perdón, ya sabéis, perdonadme la mala dicción, no soy muy bueno hablando y ya sabéis que también tartamudeo un poquito, en fin. No soy perfecto, como estás comprobando, pero bueno, quitando esas pequeñas cosas. Este es un proyecto, como dije antes, de Celix, para el manejo de los propios paquetes que se encuentran aquí en el repositorio comunitario de paquetes, donde cualquier usuario que entienda de esto un poco puede aportar. Aquí vais una lista de paquetes que hay en KCP, hay hasta 6 páginas. Yo he aportado un par de ellos con la ayuda de Anke, eso sí, que me ha ayudado a hacer el paquete build. Y bueno, con esta pequeña aplicación podemos que, en cuanto que se vaya mejorando, pues se puede agregar al gestor de paquetes Octopi, a la GUI, para también manejar en KCP desde el propio Octopi. De momento lo tenemos en la terminal. Yo ya la he instalado para ir haciendo tiempo. Y bueno, aquí una vez que lo instalamos, si lo tenéis instalado, ya sabéis, está en el repositorio build. Una vez se vaya mejorando, pues se irá pasando a repositorio apps estable. Y una vez que lo instalamos, nos deja una pequeña información de cómo trabaja. No obstante, si queréis ver las opciones más completas, podéis verlas todas con el comando kcp-h. Vamos a ver una pequeña prueba de cómo trabaja. Esta es una opción muy interesante, pues realmente es bastante cómoda. No necesitamos ir antes. Por ejemplo, para instalar cualquier paquete de KCP, de KS Community Packages, antes y ahora mismo, claro, también, pues entramos a cualquiera, vamos a coger este rar mismo, bajaríamos el paquete build con clic derecho mismamente y guardar enlace como se guarda. Y ya le tiraríamos un make pkg-si para instalarlo. Pues bien, esta pequeña aplicación lo que hace es que lista, busca todos los paquetes que hay en KCP y nos da la opción a instalarlos, a instalarlos con dependencias para después borrarlos con el propio Pacman, en fin, para bajar las propias carpetas. Vamos a ver un ejemplo práctico. Si vemos en la primera línea, nos dice que para buscar un paquete usemos kcp-s. Vamos a hacer mismamente con el ejemplo, con el primer paquete rar, que es fácil de escribir y no nos va a costar trabajo. Ponemos kcp-s. Bueno, como rara es muy corto, vamos a probar con Ozen Audio, un paquete que subí yo. Ozen. Oce, y si le damos a intro, nos tiene que sacar la coincidencia. Como veis, kcp-s-oce y nos sale una coincidencia Ozen Audio across platform y así todo use fast and functional audio editor, es decir, nuestro paquete Ozen Audio. Si queremos instalar el Ozen Audio, pues usaríamos la opción kcp-i y
a continuación el nombre del paquete, por supuesto, KCP, como usuario, luego ya nos pedirá la contraseña cuando le haga falta. Es una, como se hace más o menos en AUR. Vamos a hacerlo en esa terminal de abajo para que veamos mejor el ejemplo KCP IL. Yo ya lo tengo instalado, ¿eh? Voy a reinstalarlo para que veáis el ejemplo. Le damos a intro y nos dice si queremos editar. Esta es una opción nueva que acaba de agregar hace unos minutos el compañero Félix. Lo he estado viendo en el canal IRC de Caos. Y le decimos que no, porque yo en realidad ya tengo el Ocean Audio instalado. Y además, estando subido en el repositorio KCP, en el Caos Community Package, sabemos que por norma general, si está actualizado, no tenemos que si el mantenedor del paquete que lo ha subido a KCP lo tiene actualizado, no hay por qué editar el paquete build. Pues le decimos que no y le damos a intro. Ahora lo que hace es que se baja, supongo yo, vamos a ver aquí, mientras que se instala carpeta personal, se debería bajar se debería bajar la carpeta Ocean Audio o lo instalará desde en línea. No sé exactamente cómo lo hará. Supongo yo que no la bajará. Estamos viendo. Ahora, en el momento que nos pide nuestra contraseña, ya ha compilado el paquete y lo va a instalar con pacman-u, nuestra contraseña. Y nos pide confirmación para instalar. Decimos que sí y nos reinstala Ocean Audio, que ya lo tenía instalado. Si vemos, aquí no ha bajado la carpeta. Pues realmente, para bajar, si queremos que baje el paquete build en vez de instalarlo, podemos usar la opción kgp-g. Hacemos así, kgp-g, Ocean Audio, por poner el ejemplo de Ocean Audio, le damos a OK, y ha dicho que ya nos ha clonado en nuestra home. Aquí está, nos ha clonado el paquete directamente, que ha ido a buscarlo a GitHub, al repositorio comunitario. Como veis, el paquete build y Realme, pues muy simple. Podemos instalar, podemos bajar una carpeta a nuestro directorio personal, podemos también, con la opción kcp-e, nombre del paquete, dos guiones asdps, podemos, es decir, esta sería la opción para instalar un paquete indicándole otras dependencias que luego se puedan desinstalar con la opción pacman-rns, es decir, de remover el paquete con las dependencias que tenga este paquete, pero que no afecten a otros paquetes, que sería esta opción. Y la que acabamos de ver, kcp-g, para bajarnos la carpeta, el directorio con los directamente desde GitHub, con los archivos que contengan ese directorio, y luego pues la opción -h para ver todas las, vamos a, ya que estamos puestos, pues vamos a mostrarlo también. La vemos por aquí. Pues nada más y de simple, con esto podemos manejar de momento en los paquetes de repositorio comunitario de paquetes de Caos desde la terminal, a la espera de que este pequeño proyecto vaya mejorando, se vaya ampliando en funciones y se agregue a nuestro querido pulpo Octopi. Cuando ya esté completo, cuando ya sea usable, cuando esté testeado lo suficientemente, pues se podría, yo creo que sí, ¿no? que se podría agregar aquí al gestor de archivos de Pacman Octopi. Pues así de simple, compañeros. Esto es una cosa que alguna gente ya venía pidiendo, poder manejar los paquetes de KCP de forma gráfica, sin necesidad de ir a buscarlo a la web y compilarlos, bueno, compilarlos no, tirarle el MacPKG
de manera manual. Ahora podemos hacerlo desde la terminal, buscando el paquete y instalándolo con la comodidad de no tener que ir a su página web. Nada más, amigos. Ya veis que Chaos sigue evolucionando, pequeñas cositas que van haciendo de nuestra distribución un poquito mejor día a día. Y con esto he roto mi reto de 10 días en Linux, 10 días en OS X, en OS 10, en Mac. No he podido aguantar al ver esta nueva, al ver esta pequeño aporte para Chaos, pues no podía aguantar y he reiniciado en casa, así que no está comprobado que no puedo pasar sin Linux porque realmente lo vivo. Así que nada más, amigos, un saludo, nos veríamos en otro vídeo.